hacer, hija? Ferija. Capítulo 11. ¿Qué es esto? ¿Quién es? Dime quién es. ¿Quién eres tú para juzgarme? Yo sé lo que has estado haciendo. Sé a dónde vas cuando trabajas de noche. Lo sé todo. Yo te vi en el hotel con mujeres. Ferija. ¿Quién crees que eres para juzgarme? ¡Qué asco, Mehmet! ¡Qué asco! ¡Shh! Ferija, basta. ¿Por qué estás gritando? ¿Quieres que nos corran? ¡Mehmet, hijo! ¡Shh! ¡Mehmet! ¿Por qué le estabas gritando, eh? ¿Por qué? ¿Es porque vio la revista? Pregúntale, tal vez él te lo diga. ¡Ferija! No creo que la haya visto. No, si la hubiera visto... Yo creo que mi hijo le hubiera roto las piernas. Yunse. ¿Hay alguien? Bueno,
No te esperábamos. Me imagino. Tenemos que hablar. Emir, Feriha te traicionó. Creo que eso ya lo sabemos. Porque me lo prometió. Mira, fue por mí a la casa de Coray. Yo también estaba ahí. Coray dejó que me quedara con Feriha. Nos quedamos juntas esa noche. Feriha te mandó para que le dijeras todas esas mentiras a Emir, ¿verdad? Pero es mejor que te vayas. Jandé, cállate. Cállate. Gunse, continúa. Adelante. Emir, yo... estaba embarazada. De Coray. Aborté al bebé. Y Feriha estuvo conmigo cuando pasé por todo eso. Nunca me dejó. Por mí se reunía con Coray. No te dijeron nada porque me lo prometieron. Feriha no hizo nada malo. Es obvio que Feriha la mandó. Silencio, Jandé. O tal vez Coray. Una vez los descubrí, dormían juntos. ¿Quién sabe qué clase de trato hicieron para engañarte? Jandé, silencio. Silencio. Con cuidado, hija. Mamá, si vas a preguntar sobre Mehmet, pregúntale a él. No te preguntaré, cálmate. Siempre tenemos que estar peleando como perros y gatos, no es normal. Siéntate. Feriha, quiero hacerte algunas preguntas. Y me vas a decir la verdad. No quiero mentiras. Bien. ¿Recuerdas cuando me dijiste que ibas a estudiar en casa de unas amigas? ¿Tú fuiste al lugar que me dijiste? No. ¿Qué? Escucha. Pues, iba a ir a estudiar con mis amigas. Y ese pobre chico estaba a punto de reprobar todas las materias, mamá. ¡Ay, por Alá, hija! Así que fuimos a estudiar. Preguntó si lo podíamos ayudar. Si podía ir con nosotras. Así que pasó por mí y fuimos a la casa de esa amiga. A estudiar. Después, nos abrazó como forma de agradecimiento a las dos. También abrazó a otras chicas, pero solo nos tomaron a nosotros. Te juro que nada ocurrió. Ah, así que tus notas están bien, bien hecho, hija. Pero, Feriha, eres inocente, no sabes de estas cosas. Tienes que confiar en tu madre, porque la gente es mala. Quizás quieran hacerte daño, hija. Y no podrás salir adelante. Debes protegerte. Por eso cuéntame lo que sucede. No me vuelvas a mentir, hija. Nunca me escondas las cosas. Feriha. No le vuelvas a mentir a tu madre.
No lo vuelvas a hacer, hija. No hagas que me arrepienta. Sabes que no me gustan las mentiras. No lo vuelvas a hacer. Es suficiente. Me voy a enfadar mucho y lo lamentarás. ¿De acuerdo? Bien. Limpia un poco tu habitación, ¿sí? Anda. Ordené que prepararan la habitación de huéspedes. ¿Por qué no te quedaste ahí? Porque tenía mucho frío. Fui a tu habitación por algo con que taparme. Tenías tu camisa ahí, así que la tomé. Después seguro me quedé dormida junto a ti. No debiste abrir vestida así. No sabía que iba a venir Gunse. Me imagino que no lo tomó a mal. Oye, Emir, olvida todo esto. ¿Todo fue en vano? ¿Coray era inocente? ¿Hice todo esto para nada? ¿Qué? ¿A qué te refieres con eso? No debí haberte llamado cuando vi la revista. Si hubiera ido con Coray a preguntarle, nada de esto hubiera pasado. Le hubiera creído. Todo esto es mi culpa. No es tu culpa. Todo es mi culpa. ¿Y ahora qué sucederá? La mirada de Feriha. ¿Por qué no le creí? Claro que piensas en Feriha. Soy la única que se preocupa por Coray, dime. ¿Qué hago? ¿Cómo voy a arreglar las cosas? Emir, lo vamos a hacer juntos. Estoy contigo, Emir. Hande. ¿Quieres dejarme solo? Necesito estar solo, por favor. Bien. ¿Me puedo...? Llámame si quieres hablar. Gurkan. Gurkan.
pasa, Emir? ¡Emir! ¿Por qué, Feriha? ¿Por qué? ¿Cómo puedes creer algo así? ¡Nada sucedió! Te puse en un lugar tan especial que ni siquiera intenté tocarte. ¡Ni siquiera te besé! ¿Por qué lo hiciste? Eres una... Maldita seas. Fui tan estúpido. ¡Qué lástima, Feriha! ¡Emir, espera! ¡Emir! Feriha no hizo nada malo. Feriha. Coray. Estás tomando mucho. Déjame invitarte un trago. Parece que no lo estás disfrutando. ¿Acaso estás preocupado por mí? Emir, no me gusta tu comportamiento. Estás tan aburrido con tus novias que ahora te metes conmigo. Oye, ya no le des ninguna, ¿está bien? Está bien. Hola. Nunca le había escrito a alguien sin conocerlo, pero solo quería que habláramos. Bueno, si tú quieres, claro. Por ahí. Abre, sé que estás ahí, por favor. Andé. ¿Ves? Tu teléfono está sonando. Estás adentro, Coray, abre la puerta. ¿Por qué no me dijiste lo de Gunse? Si me hubieras dicho, no lo hubiera hecho. Si me lo hubieras dicho, nada hubiera pasado. Coray, por favor, abre. Me siento tan sola sin ti. Me frustro mucho sin ti. Evitas que haga cosas malas. Siempre quieres que sea buena. ¡Lo haces! Coray, te lo ruego, por favor, abre la puerta. Coray, abre y déjame entrar. Quiero estar contigo. Por favor, ven conmigo.
¡Te necesito tanto! ¡Por favor, abre, Coral! ¡Por favor, abre! ¿De qué están hablando, Sera? Algo está mal con tus hijos desde ayer. No pasa nada. Solo están cansados. ¡Mehmet! ¿Qué te sucede, hijo? ¿No trabajaste? Yo renuncié. ¿Qué? ¿Renunciaste? ¿Por qué? Era difícil, no podía. Claro que no podías. No puedes hacer algo bien. Cariño, no te pongas así. Ven, ven conmigo. Vas a encontrar otro trabajo. No te pongas mal, hijo. Encontrarás algo. Tranquilo, así será. No te angusties. Todo está bien. Señor Emir. Le conseguiré un taxi. Por favor, Alá, deja que mis hijos sean felices. Tú me los diste para cuidarlos, me diste el poder de protegerlos. No me pongas a prueba con ellos. Con su sufrimiento, por favor. No dejes que hagan cosas malas. No los dejes. Aléjalos del mal. Aléjalos de las mentiras, del pecado. No te alejes de ellos. No dejes que mis hijos se aparten. Alá ilumina su camino. Alá, te lo pido. Alá, escúchame, por favor, escucha. La protégenos. Vámonos, Gulfidan. Me siento tan bien de haber venido. ¡Ay, ya lo necesitaba! Sí, yo también lo necesitaba. Deberíamos venir con los niños algún día. ¿Conoces a mi hijo mayor? Sí, por supuesto. Él y mi nuera discutieron. Y ella insiste en que mi hijo no vea a los niños. ¡Ay, Alá! Sí. Los niños son los más afectados. Por supuesto. Tengo problemas. Tengo tantos problemas. Sera, tus hijos están bien. Debes amarlos mucho. Disfruta a tus hijos. Sí, gracias, Alá. Ay, me gusta mucho venir aquí. Debemos volver. Pero deberíamos ir algún día a otro lugar a orar.
Para que mi hijo tenga paz y tu hija encuentre un buen esposo. No podemos. Risa se molesta. No dejes que se entere que estuve aquí. Él piensa que solo es superstición. Descuida. Tu hija no necesita orar para encontrar un buen esposo. Ya lo verás. Todo va a estar bien. No te preocupes. Tendrá un buen esposo. Úrala, Golfida. No empieces con eso. No me gusta cuando hablas de esposos y esas cosas. Se me enchina la piel. Hay algo que te está molestando mucho, Sera, y no logras encontrar la paz. Vamos al otro templo que te dije a orar y verás que vas a estar mejor. ¿Acaso no escuchaste lo que dije, Gulfidan? Risa nos está esperando. Vamos. Está bien, vamos. ¿Dónde pasa el autobús? Justo al dar la vuelta, por allá. Primero vamos aquí. Oh, gracias. Me siento mejor. Se siente mucho. Yo también, paz. Yo también. Por fin recuerdan que tienen un perro. Vine a casa deprisa solo para hablar con ustedes. Eso no era necesario. Nos pudimos llevar a Arthur. Sin ofender, pero debo estar segura de que no lo volverán a perder. No puedo entender cómo una persona puede perder a un perro. ¿Quieres que te lo vuelva a repetir? Como sea, cuídalo mucho. Por favor, que no se vuelva a perder. Ah, por cierto, Bonnie es mejor nombre que Arthur. Oh. Ven. Mehmet, ¿qué sucedió en la fábrica, hijo? Cuéntame. ¿Qué quieres saber, papá? ¿Por qué renunciaste al trabajo? Dime qué sucedió. Sabes que puedes confiar en mí. No nos dejaban tranquilos. Como dije, era difícil. Tú renunciaste. No te corrieron. No hiciste nada malo, ¿verdad? No, padre. No hice algo que fuera incorrecto. Emir, llegó tu transporte. ¿Qué quieres decir? Es tuyo. Escucha, las mujeres van de compras. Si están tristes, lo hacen. Los hombres hacen esto. ¿Esto significa que estás preocupado por mí? Esto significa que no quiero volver a verte tomando, hijo. Que lo disfrutes. Ojalá fuera tan sencillo, papá. Buen día. Buen día. ¿Quieres? No, gracias. ¿No pudiste dormir? Adivino que fue por Emir. Por favor, no me preguntes nada, Gunse. Feriha. Ayer yo...
Ferija, olvídalo. ¿Qué? A Emir. No puedo hacerlo. No puedo. Cuando estoy así... ¿Quieres decir enamorada? Esto es una gran atrocidad. No puedo creer que lleguemos a esto. Te lo he dicho muchas veces. No puedo dañar mi reputación con una demanda. Mira lo que me pasó por tratar de defender tu reputación. Llegamos hasta su puerta como si fuera mi anillo. Por Alá, Haile, tú fuiste la que inició todo esto. Ahora, ¿por qué estás haciendo tanto drama? Hagamos lo necesario, ven. Ya voy, ya voy. ¿Sera? Adelante. ¿Quién es Sera? Pues, vinimos a disculparnos por molestar, ya que hicimos una escena. Por el asunto del anillo. Queríamos venir antes. Esperábamos que todo se calmara. Estamos conscientes de que nuestra actitud no fue justa. Váyanse de la casa. Ustedes no saben cómo pedir disculpas. Vinieron a disculparse solo porque tienen miedo a la demanda. No los demandaré para asustarlos. Solo quiero una disculpa que sea sincera. No me interesa esa falsa disculpa intentando sobornarme. El dinero no lo es todo, señores. Es mejor que se vayan. Bien hecho, mamá. Estoy orgulloso. Ay, Alala. Todo lo que pueden hacer es dar dinero. Ellos piensan que si alguien no es rico, pueden dar dinero para callarlos. Estoy muy nerviosa con esto. No, no, tranquila. ¿Cómo es posible? Papá. Quería pedirte si vamos a orar. Los dos juntos. Está bien. Me alisto rápido y nos vamos. Está bien. Bien hecho. Te hice mucho daño. ¿Qué vamos a hacer, Emir? Desearía que todo estuviera bien. ¿Qué vamos a hacer? Quisiera que fuera como antes. Desearía decir algo. Emir, ¿qué sucede? ¿Hablaste con Ferija? ¿Te disculpaste? Está bien. No soy la indicada en decirlo. Emir, perdí a mi amigo Koray. Estoy tan perdida como tú lo estás.
Hande, no quiero hablar. ¿Qué quieres decir con no quiero hablar? Emir, ¿a quién más le podríamos hablar de esto? Tú solo perdiste a Coray. Yo perdí a mi hermano. Y a... ¿A quién? Al amor de mi vida. Luego regreso. Ah, ¿Kansu? Así es. Lo que ves es verdad, Sanem. Kansu va a salir. No es gran cosa. ¿A dónde? Hice planes con mi papá, cuando mi profesor canceló las clases. ¿En serio? Mm. ¿Y qué es lo que harás con tu papá? Mi papá quería que nos reuniéramos solo los dos. ¡Qué lindo! Espero que se diviertan mucho. Muchas gracias. Alá nos bendiga. 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 ¡Kansu! ¡Qué agradable sorpresa! Buenos días. Me voy a reunir con mi papá este día. Tu papá se encuentra en una reunión. Termina en media hora. Ve al restaurante y prueba los deliciosos postres que tenemos. Entonces lo haré. Nos vemos pronto. Mi querido hijo Mehmet, solía llevarte todos los días al templo para orar cuando eras niño. ¿Lo recuerdas? Claro que lo recuerdo. Ven, sentémonos. Ah, Yunus, tú también estás aquí. ¿Cómo está mi amigo Risa? Muy bien, gracias. Mehmet, ¿también estás por aquí? Muy bien, muy bien. Que Alá los cuide. Mehmet, ¿ya conseguiste trabajo? No, ya renuncié. Gracias por preguntar. Que todo sea para mejorar. ¿Por qué no se sientan con nosotros? Gracias, Risa. Tenemos que irnos. Tenemos que ir a la tienda. Vamos, hijo. Que tengan buen día. Buena suerte. Buena suerte. Anda, hijo, hay que irnos. Tú vete. Voy a ir a buscar trabajo. Bien.
Claro. Sanem y tú creen que soy una tonta, ¿verdad? Tienen miedo de que le diga algo a tu mamá. Así que también se apoderó del hotel y contrata a quien le da la gana. La señora Sanem solo quería ayudarme, Kansu. ¿Estuviste aquí en su aniversario de bodas? Así es. Fantástico. Entonces viste a Emir Sarrafoglu. Ni siquiera pensaste en llamarme, ¿verdad? Apuesto a que le serviste. Y tampoco me dijiste. No me dijiste nada cuando te pregunté. Me mentiste, Feriha. Me engañaste. Tengo que regresar a trabajar, Kansu. ¿Podemos platicar cuando termine mi turno? Está bien. Un café latte. Enseguida. Terminé mi turno. Qué considerados. También te dejan salir temprano. Conoces a la hija del jefe. Sí, seguramente es por eso, ¿verdad? ¿Podemos hablar? ¿De qué quieres hablar, Feriha? Tienes novio y ni siquiera me dijiste. Mentira uno. Te vi a ti y a tu novio en la revista. Dijiste que solo eran amigos, como si lo creyera. Mentira 2. Trabajas en el hotel de mi papá. Mentira 3. Viste a Emir Sarrafoglu y actúas como si nada, como si no lo hubieras visto. Cuando te hablo de él, evitas hablar del tema. Mentira 4. Tienes razón. ¿Qué sigue? ¿De qué otra cosa vas a mentirme? No hay nada de qué hablar, Feriha. ¡Kansu! ¿Dónde estabas, papá? Tienes razón, cariño. Lo siento. La junta se prolongó. Me encontré con una gran sorpresa mientras te esperaba. ¿Cómo? ¿No sabías que Feriha trabajaba aquí? Claro que no. Me imagino que me lo iba a decir después. Bueno, que tengan un buen día. Igualmente. Primero vamos a nadar un poco. Luego un buen masaje. Y después a cenar. Sí, papá. Eso lo compensará. Anda. Ven, vamos. Sí, así es, hija. Vinieron todos orgullosos y se fueron con vergüenza. Debería poner a hervir un poco de mermelada. He estado muy floja durante estos días. No trabajes tanto. No, no estoy cansada. Pero parece que tú, si lo estás, no has comido. No, no tengo hambre. No descansar es lo peor que puedes hacer. No has dormido. Estudias hasta el amanecer. Mira, Mehmet no pudo soportar tanta presión, hija. Sí, sí, seguro. Pero te lo estoy diciendo, Feriha. Aunque tu mamá es igual a ti. Ella y sus negocios. Ay, ¿no puedes dejar de hablarme de eso, Risa? ¿No siempre dices que no hay noche o día cuando se trata de hacer las cosas? No estoy en contra de ustedes, solo que estás cansada. ¿He sido un mal ejemplo? ¿Lo he sido? Cuando era taxista, ¿fui un mal ejemplo para ustedes? No, papá. No has dado ningún mal ejemplo. Siempre nos has guiado bien.
Voy a salir. Tengan una linda cena. ¿A dónde vas, Mehmet? Veré a un amigo, madre. Espera, Feriha. ¿Qué tienes en contra de Mehmet? ¿De qué estás hablando? Ni siquiera lo miras y siempre hablas mal de él en cualquier oportunidad. ¡Claro que no! Lo haces. Mírame, mírame a los ojos. Algo te sucede. Ve y pregúntale a tu hijo. ¿Qué, acaso soy tu única hija? Feriha esto, Feriha lo otro. Pregúntaselo a Mehmet. ¡Cállate! ¡Cállate! Le puedo preguntar a quien yo quiera. ¿Eh? Estás protestando mucho. ¡Mehmet! ¿Acaso es una broma? No me grites. No pude hacerlo, ¿entiendes? No fue por mi culpa. ¡Al diablo tu dignidad! Corriste y la dejaste ahí. Dijo que fui responsable. ¿Sabes cuántos clientes perdí por tu culpa? Mejor vete, no empieces con problemas. ¿Ahora me vas a pagar? Está bien, te pagaré. Vete, anda. ¡Vete! Te encontraré, ¿eh? ¡Nos veremos! Dime, preciosa. ¿Por qué no lo puedo olvidar? ¿Por qué? ¿Es Emir Sarrafoglu? Sí es. Míralo, el lobo solitario. Ahora sí le queda. Quisiera saber por qué se encuentra tan solo. Ya no estará solo. No te preocupes. ¿Cómo estás? Quisiera probar algo nuevo. ¿Qué me recomiendas? Feriha. ¿Qué? Ven, vamos a platicar. ¿De qué estás hablando? ¡Ah! ¡Suéltame! Ven. ¡Ah! ¡Suéltame! Escúchame. Mehmet, si volvemos a hablar de eso, no respondo. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste venderte así? ¿Qué estabas haciendo en ese hotel? Feriha, no me hagas enfadar. ¿Qué estabas haciendo ahí? ¿Fuiste con el hombre de la revista? Estaba trabajando. Como mesera. ¿Quién era? ¿Eh? En serio, respóndeme. No tengo que explicarte. Feriha, me vuelves loco. Eres mi hermana, ¿entiende? También me volví loca cuando te vi con esas mujeres. No me preocupa lo que pienses, idiota. Feriha. No pude. No pude venderme. Lo que hice fue salir corriendo, ¿entiendes? ¿Y luego? ¿Qué quieres que haga? No me olvidaré de la revista. Como quieras. Pon atención a tus maestros, Homer, ¿está bien? Dile a tu maestro, mi mamá forró mis libretas y ya no se ven tan miserables para que usted no me diga nada frente a mis amigos, ¿lo entendiste? Sí, está bien. No contestes así, ponte esto, anda. Muy bien, vamos. Buena suerte, hijo.
Pon atención cuando cruces la calle, ¿está bien? Que tengas buen día, hijo. Ah, llegó tu padre. Que tengas un buen día en la escuela, querido hijo. Ah, también le deseo suerte. Ven, Risa, ven. Entra, entra. Risa, te preparé el desayuno. Ya todo está listo en la mesa. Está todo lo que te gusta, ¿de acuerdo? Mehmet, ¿dónde está? Mehmet, salió incluso antes que Feriha fue a buscar trabajo. Voy a ir al número 8, ¿está bien? Anda, desayuna. ¿Está bien? Disfruta tu desayuno. Gracias. Nos vemos. Coray, ¿podemos hablar? ¿De qué? ¿Por qué no nos dijiste que había alguien? ¿Me preguntaste? ¿Me dejaste hablar? ¿Mm? ¿Quién soy para ti? ¿Qué soy para ti? ¿Qué tanto sabes de mí? ¡No me conoces para nada! ¡Para nada, eh! Todos estos años. Después de todos estos años. Por tu culpa. Me dejé llevar por lo que vi, Coray. ¿Te das cuenta de eso? No lo creí. No me controlé. Vi esa revista. Enloquecí. Nos terminaste. Arruinaste todo. Coray, no me dijiste algo. Ni siquiera una palabra. Feriha y yo se lo prometimos a Gunse. Estaba saliendo con ella y se embarazó. Fui un gran imbécil. Nos hizo prometerle que no le diríamos a alguien, ¿entiendes? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Se lo dijiste, Jandé? Ella ya sabe. ¿Le has hablado? No. Con ella es distinto. Siempre es diferente cuando tiene sentimientos. ¿Te disculpaste con Feriha? No. Es diferente, Coray. Le dije malas palabras. No sé cómo me pueda perdonar. No creo que me perdone. Todo lo arruiné. No tengo posibilidad. Lo arruiné todo. Lo arruiné. Está bien, está bien. Levántate. Ven, levántate. Hazlo, ¿ya? Thank you.
esta. ¿Qué sucede contigo, Sera? Estoy bien, Kansu, ¿y tú? Estoy bien. Bien. ¿Y cómo está Ferija? Está bien, gracias. Qué bueno. Ya no la he visto mucho. Siempre sale corriendo deprisa, Sera. Ni siquiera puedo hablarle si no corro hacia ella. Está muy ocupada. ¿Qué tanto hace tu hija, Sera? Con lo que sea que ella haga, no la encuentro. Siempre corriendo. Bueno, tiene que ir a la escuela. Tiene muchas clases, Kansu. ¿Qué más podría hacer? No lo sé. Siempre tiene cosas que hacer. Si lo piensas ahora, hasta podrían hacer una película. ¿Estaría bien? Primero Mehmet roba un auto. Risa apuñalado. Luego lo del robo del anillo. Tal vez es el momento de que Ferija provoque una escena. Alá me ayude. Que Alá me dé paciencia con esta gente, por favor. ¿Y ahora qué fue lo que te dije? Kansu, no soy tu amiga. Soy lo suficientemente grande para ser tu mamá. ¿Cómo puedes decir algo así? ¿De qué hablas? ¿Por qué te molestas por eso? ¿Qué fue lo que dije? Métete en tus propios problemas, en tus asuntos, anda. La esposa del conserje me está regañando en mi propia casa. ¿Qué sucede, Sera? ¿Cómo te atreves a levantarme la voz en mi propia casa? Primero llega tu hija y me regaña. ¿Lo que haces es robar? Provocas muchas escenas y nosotros no decimos nada. ¿Por qué eras tan caprichosa, Sera? ¿Cómo dices todas esas cosas, Kansu? ¡Qué lástima me das, cariño! ¡Qué lástima! No, lástima me das a mí. Por tu caprichosa hija y por ti. Es bueno cuando se pone mi ropa vieja, ¿verdad? Es nuestra culpa. ¡Los hemos dejado! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Quién eres tú para regañarme en mi propia casa? ¿Quién crees que eres? No quiero seguir hablando contigo. Contigo no se puede. ¡Ya no diré nada más! ¿Sera? ¿Qué sucede, Kansu? ¡Me empezó a regañar! Solo porque le hice una pregunta. Espera, cálmate. ¡Kansu, qué vergüenza! ¡Debería darte pena! Sera, ¿qué cree que está haciendo? Esto es inaceptable. Solo le pregunté cómo estaba Ferija y le dije que sentía pena por ellos. Y solo empezó a regañarme furiosa. ¡Y se atrevió a pegarme! Sera, ¿cómo vas a dar una explicación de todo esto? No, no, no le diré. No diré nada. No quiero hablar. Debería darte pena. Debería darte pena. Me das pena, me das pena. Mucha pena. Sera, ¿qué es lo que sucede? No le diré nada, señora Sanem. Me voy, así déjelo. Espera, espera. Hiciste llorar a Kansu. No lo puedes dejar así. Como si nada hubiera ocurrido, Sera. Todo esto debe tener una buena explicación, ¿verdad? ¿No me lo vas a decir? Que Alá perdone esta pena. Que Alá la perdone. Sera, ¿cómo pudiste? No entiendo. ¿Sabes lo difícil que es la vida para Kansu? ¿Por qué tienes esa actitud? Eres una maleducada, ¿verdad? Es suficiente, Sanem. Solo dale dinero. No, 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 no quiero su dinero. Mejor guárdelo. Está bien, quédeselo. No lo quiero. Nos vemos. Qué grosera ha sido con nosotros. Sanem, déjala ir. Y cuida a Kansu, por favor. Por Alá.
Ayala, protégenos de lo peor, por favor, te lo ruego. Oh, Alá, protégenos del mal. ¿Qué sucede, Sera? ¿Qué no estabas en el número 8? ¿Kansu? ¿Lo ves ahora, Sanem? Se volvieron tan mal educadas, ya no va a regresar. ¿Me escuchaste? No lo hará, no regresará a esta casa nunca más. Cálmate, Kansu. Ya se fue. ¡No! ¡Se tiene que disculpar! ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a gritarme? ¡Por darle tantas libertades, claro! ¡Por eso se volvió grosera conmigo! ¡Claro! ¡Se tiene que disculpar conmigo! ¡Esto no se puede quedar así! Kansu, no seas ridícula. ¿Por qué estás susurrando como si nada? La verdadera señora Sanem estaría gritando como loca que todo fue culpa de Kansu. Oh, sí, claro. Papá está en casa, ¿verdad? Cuando papá está en casa, no puedes gritar. Cálmate, Kansu. Solo quiero ayudarte. Por supuesto. Tú también piensas que ella tiene razón, ¿cierto? Estás fuera de control. Ten. ¿Qué? No lo puedo creer. ¿Ahora me estás dando un sedante? Viene y me grita en mi propia casa y tú estás tratando de darme un sedante para que no te moleste, ¿verdad? Sanem, ¿qué sucede? Está intentando drogarme, papá. No es una droga. Es natural. No lo quiere. Haldun. No se lo des. La esposa del conserje vino a gritarme en mi propia casa y Sanem piensa que estoy loca. ¿Te das cuenta de lo que pasa conmigo cuando te vas? En Capadocia, una de las regiones turísticas... Toma risa. ...de Turquía, los turistas pueden iniciar su día en el aire. Gracias a ay, gracias, Alá. Algo te sucede, Sera. Desde que bajaste, veo que estás muy extraña. ¿No me vas a decir? No es nada, Risa. Solo estoy cansada. Estoy bien, gracias. Dijiste que no había trabajo. ¿Por qué estás tan cansada, entonces? No lo sé, querido. No lo sé. Mi mente está cansada, mi corazón está cansado, mi cuerpo está cansado, todos juntos. Risa, ¿por cuánto tiempo más vamos a seguir dependiendo de los demás? ¿Cuándo podré ser capaz de ocuparme solo de los quehaceres de mi propia casa? ¿Qué significa eso, Sera? Te puedes quedar si lo deseas. Nunca te he pedido que trabajes o que me ayudes. Mira, ahora estás muy cansada y te pones mal. ¿Qué se supone que haremos si no trabajo? Vamos a estar en dificultades hasta pagar las deudas. Después de eso, ya estaremos mucho mejor. Además, tenemos una casa en nuestro pueblo. ¿Ya empezaste a hablar nuevamente del pueblo como si no fuera suficiente? ¡Alala! ¿De dónde salió eso? ¡Ni siquiera es nuestra esa casa! Claro que es nuestra. Nos pertenece. Sí. Mi padre nos dejó. Esa casa es nuestro patrimonio. Ah, sí. Ay. Es enorme. Ah, sí. Éramos muy bendecidos en ese entonces. Y así será ahora. Está bien, Risa, está bien. Solo estaba frustrada. No me quejo. Estoy bien, voy a trabajar aquí. Estoy feliz. No empieces con eso, ¿no?
Otra vez, Risa, por favor. Ya ni siquiera puedo platicar contigo. La casa del pueblo, por Alá. Gunse. Gracias. No es necesario, no lo hice por ti. ¿Y Feriha? No sé bien, igual supongo. ¿Qué te dijo cuando le dijiste que Mir ya sabía? ¿Por qué te importa? ¿Y por qué te molestas? Fuiste con Emir para arreglarlo. ¿Cuál es tu problema ahora? Nos ayudas y después te molestas. Feriha no sabe que hablé con Emir. ¿Qué dices? Aún no lo sabe, no se lo he dicho. ¿Estás loca? ¿Eso significa que Feriha no sabe que Emir está enterado? Ya no quiero seguir involucrándome en esto, ¿está bien? Tampoco tú deberías. Gunse, así no se hacen las cosas. Vas, le cuentas todo a Emir, pero no has hablado de ello con Feriha. ¿Por qué? Emir se lo puede decir si él así lo quiere. No te preocupes. Gunse. ¿Quién eres tú, eh? ¿No eres amiga de Feriha? ¿La actitud de Emir hacia ella no te preocupa? Eso es lo que quieres, ¿cierto? Tu intención es que cuente lo tuyo con Emir y que le cuente todo a Feriha para que tú ganes. Miren eso. Miren las fantasías de Gunse. Tienes miedo de Feriha. ¿Qué pasará cuando regresen? La reina solo va a ser un sueño. Vas a ser como yo, ¿eh? No te compares conmigo. No vas a poderme usar esta vez, Hande. ¿Estás bien? Sí, ¿y tú? Bien. Feriha, Emir ya sabe todo. Ya hablamos. Está muy arrepentida. Bien. Me da gusto por ti. ¿Eso es todo? ¿Qué quieres que te diga? Habló contigo, pero ni siquiera se acercó a mí. Feriha, él se arrepiente. Le da pena. No sabe qué hacer. Estoy seguro que quiere hablar contigo, pero necesita un empujón. Y yo necesito tiempo. Hola, mi cielo. Hola, mamá. Ay, no lo hagas así. Espera, espera, espera. Deja que yo lo haga, hija. Deja, yo lo hago. Es con cuidado. Ay. ¿Sucede algo? No, todo bien. Bien. Ahora yo pregunto y no respondes. ¿Qué quieres que te diga, Feriha? Así está bien planchado. Mira, no lo vuelvas a hacer porque deja marcas. Ten, cuélgalo. ¿Cuándo Kansu te dio esto? ¿Fue cuando regresó de América? La señora Sanem lo compró sin preguntarle.
Y me lo dio como siempre porque no le gustaba. Te gusta mucho la ropa que te da Kansu, ¿verdad? Te encanta. ¿Qué sucede? ¿Madre? Hola, ¿te conozco? Bueno, tenemos una persona en común. No. Solo quería hablar con un completo extraño. Ferija, por favor, cálmate. Ponlas en su lugar. Detente. Tu papá se va a dar cuenta, por favor. Mamá, silencio, basta. Tu papá va a escuchar. Le va a dar un infarto, te lo digo. Pon todo en su lugar. No te metas en problemas, por Alá. Por favor, no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas, Déjame Ferija. Déjame pasar. Hija, Ferija. Ferija, Ferija, Ferija. Hija, 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 te lo pido. Ven acá. Hija. Ay, espera. Sara, ¿qué sucede? Mamá, ¿a dónde fue Ferija? Y dime dónde estudias. Déjate de juegos. ¿Por qué quisiste hablar conmigo? Hay más gente con la que podrías platicar. ¿Por qué me vas a ser de gran utilidad? No lo sé. ¿Coincidencia? ¿Puedo hablar con Kansu un minuto? Mira, esto fue entre tu mamá y yo. No tuvo que ver con ella. Y la ropa no es necesario que la regreses. Señora, le agradezco mucho. Me ayudó cuando lo necesité. Y el señor Khaldun. Pero por favor, déjeme hablar con Kansu. Ferija, mira, tu mamá me puso los nervios de punta. Prefiero no discutir contigo. ¿Está bien? ¡Se lo estoy pidiendo, por favor! ¡Ferija! Dije que era suficiente. ¿Qué sucede? ¡Toma! ¡Ya no quiero tu ropa! ¿Cómo pudiste hacerle eso? ¿Por qué le gritaste a mi mamá de esa manera? ¿Ves por todo lo que tiene que pasar mi mamá por tu culpa? Te aseguro que ya no seré parte de todo este drama. Te haces cargo tú sola, Kansu. Ven, cariño. Esto es algo que no nos incumbe. ¿Y estás a gusto, Kansu? Después de todo lo que le dijiste a mi mamá, ella te esperó cuando estabas en el hospital. ¡Te quería como una hija! ¿No te da pena? ¿Por qué me gritas? ¡Como si con tu mamá no hubiera sido suficiente! Éramos amigas. ¿Qué fue lo que te ocurrió, Kansu? ¿Quieres saber la verdad, no? Todo esto comenzó
Cuando me robaste la vida que se supone que yo debía vivir, Feriha. No. ¡Qué atrevimiento! ¿Desde cuándo lo tienes guardado? ¿Por qué no me dijiste nada, Kansu? ¡Y te desquitas con ella! ¿Por qué me desquitaría? ¡No me importas! ¿Quién te crees que eres? ¡No vales la pena! ¡Ni para Kansu. Eso! ¡Kansu! ¡Kansu! Todos están escuchando. ¡Ya es suficiente! ¡Debes actuar con propiedad! Tienes razón. No está bien que me rebaje a su nivel. Oye, te debería dar pena. Estás loca. ¿Y tú por qué te metes, Kansu, Lara? ¡Kansu! ¡Qué vergüenza, Kansu! En serio, mírate. Ya no eres la misma. Me das pena. Vamos, entra. Basta, Kansu. ¿Qué sucede? ¿Qué son todos esos gritos? Kansu está loca. Usó malas palabras contra Feriha. Entra, hija. ¡Ah! ¡Ya llegó! ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Te dijeron algo? ¿Ella te dijo algo? ¿Se pelearon? No, ¿te hizo llorar? ¡Dime algo, por Alá, Feriha! ¿Qué te hicieron? Está bien, mamá. No se puede quedar mamá, así. Mamá, detente, por favor. Está bien. ¿Estás segura? Te juro que si me estás ocultando algo... Nada, mamá. ¿Acaso te ofendieron? ¡Hey! Ven, sécate las manos. Ah, Feriha, ¿estás aquí? Sí, aquí está, aquí está. Fue a buscar algo en la computadora. Ya llegó. Se volvió como su padre. Regresa a casa ya tarde. Siempre salía, pero nunca había visto que se pusiera tan ebrio. Está tan ebrio, míralo. No tiene quien lo procure. Es obvio lo que le sucede. ¿Sí? Buenos días, hermano. Habla rápido, me quedo sin batería. Está bien, está bien. ¿A qué hora terminas tus clases hoy? Como a las 3. Voy a ir a nadar, estoy libre. La alberca está por tu escuela. El chofer me va a llevar. ¿Vamos a mi casa después? Está bien, nos vemos. Está bien, no me falles. Está bien, adiós. Apenas si estaba despierto. Otra vez de flojo. Escúchame, Khan. Debes hacer lo que tu hermano dice, no lo que hace. ¿Está bien, pequeño? Eso lo sé. Muy bien. Mira, el chofer te va a dejar en la universidad de tu hermano. Y después va a pasar por mí. Necesito hacer algunas compras. ¿Van a regresar a la casa juntos? Eso fue lo que le dije. Está bien. Llévate este teléfono. Llama a tu hermano en cuanto bajes del auto. ¿Está bien, cariño? Esto va a seguir sucediendo si no me compras un teléfono. Ha, 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 ha.
haces bien, Ferija. ¿No lo crees? Mírate. Decías que era como una copia, pero creo que es igual al original. La gente del bazar me dijo que todas las modelos ahí compran. ¡Ay, te ves tan bonita! Date la vuelta, hermosa. Muy bien. ¿Te gusta? Ajá. Muy bien. Gracias. Buen día. Se te ve muy bien. ¡Qué guapa! Nos vemos. Eso pasó. ¿Cómo están todos? ¿Alguien quiere escuchar las nuevas noticias? Buenos días, Ferija. ¿Se te fue el autobús? Buenos días. ¿Vas a ir a clases? Si quieres, te llevo para que no llegues tarde. No, muchas gracias. Por favor, sube. Anda. Si no te molesta. No, ni lo pienses. Oh, ¿quién lo iba a pensar? ¿Kurayi iba a ser papá? Mira, nos molestamos con Ferija por nada. ¿Y nosotros cómo lo íbamos a saber? Ni Emir lo podía creer. Uf, qué frustración. Dejen de lado a Koray. Fue terrible para ella. Gunse es linda. Y es sensual. Creo que nos escuchó. Iré a ver. Se ve molesta. Eres una. Te lo ganaste. Lo hiciste a propósito. Quieres que me desquite, pero no lo vas a obtener, Hande. No volverás a utilizarme. Es una lunática. ¿Quieres que ponga algo de música? No. Si tú quieres, puedes ponerla. No, así está bien. ¿Cómo van las clases? Hago lo mejor que puedo. Es bueno que estudies. Estudié una temporada, pero no me gradué. Fui a la universidad antes del servicio militar. Después de eso, lo olvidé por completo, pero claro que es muy diferente cuando te esfuerzas cada día. Me imagino que estás contenta. Sí, lo estoy. Oye, ¿me puedes dejar por aquí si quieres? De ninguna manera, te dejo en la universidad. No, no es necesario. Hay mucho tránsito por aquel lugar. Muchas gracias. Fue un gusto saludarte. Buen igualmente. Día. ¿Y tienes algún plan para esta noche? Después de todo, es viernes.
Todas mis noches son iguales. Me pregunto dónde llevarás a Feriha. Seguro vas a hacer algo interesante con tu novia esta noche. No tengo novia. Sí, dime, Gunse. Ya todos saben, gracias a tu amiga Hané. Espera, ¿quién sabe qué? Que tuve un aborto. Todos los crucigramas deberían tener esto. Al Alá del Sol Ra. ¡Ay! ¡Que Alá perdone! ¿Qué es eso? ¿El qué del qué? ¡Ay! ¡No! Solo hay un Alá para todo. ¡Que Alá perdone eso! No te molestes. No tiene su audífono puesto. Ah, sí. El sol, el universo, productores de una gran energía. Energía que es inmensa. Solo somos hormigas comparados con este mundo, señora Cera. Sí, tiene razón. Solo somos como hormigas. Trabajamos muy duro para poder llevar solo migajas a nuestras casas. Cierto. Qué punto de vista tan realista. Por cierto, olvidé decirle, mañana habrá un bazar. Y Clark nos va a llamar para decirnos qué tal van las ventas. Ay, no he tenido tiempo de llamarla. Voy a preparar algo de mermelada y voy a envasarla. Lo haré cuando llegue a casa. Me pregunto cómo van las ventas. De todas maneras, llevaré unas al bazar por si la señora no tiene suficiente. Si mis estudiantes tuvieran su ambición, serían muy inteligentes. Todo se trata de ambición, Cera. Felicidades. No, no. En parte es gracias a ustedes como un energizante que levanta a las personas y las hace sentir como si estuvieran en otro lado. Sus palabras dan aliento a las personas. Me siento distinta cuando lo escucho. Gracias. Regreso a trabajar. Es terrible. No sé lo que haría si algo así me llegara a pasar. Hay algo llamado control natal, ¿no? ¿Y eso qué? Ojalá hubieras guardado el secreto. Estaba avergonzada. Pues se lo advertí. Si no se hubiera metido conmigo, no se lo hubiera dicho a nadie. Hay cosas que no entiendo. ¿Cómo se pudo haber metido contigo? ¿Y cómo sabías lo que ocurría? Entiendo que supieras que dormía con Koray, pero ¿cómo te pudo confiar un secreto así? Gracias por la interrogación. Me aburrí. Mejor me voy a otro lado. No puedo tratar contigo. Traes algo entre manos. Eso se nota. ¡Andé! Ya es tarde para una reconciliación. Ya se fue tu amiga. Digamos que tenías motivos antes. Buenos, malos o feos, pero los tenías. ¿Pero por qué hiciste eso? Ay, por favor. Tú lo hiciste. No fui yo. Yo lo compartí. ¿Eso qué tiene de malo? ¿No es normal? ¿Por qué eres tan perversa? Te lo advertí, ¿o no? Te dije que abrieras. Te dije que era mala cuando no estás cerca de mí. No me creíste. Si
Sí, así es. Fue una situación difícil. Necesito una nueva persona que limpie mi casa. He estado hablando con algunas personas, pero siempre es bueno encontrar a alguien cercano. Está bien, amiga. Mándamela. Disculpa, ¿has visto a Gunse? Estaba aquí, pero no sé a dónde se fue. Gracias. Por favor, hermano, contesta. Hola, Ferija. ¿Can? ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a reunirme con mi hermano, pero no contesta. ¿Me puedes llevar donde está? Yo no sé dónde está tu hermano. ¿No está aquí? Debería estar aquí, pero no sé dónde. Bueno, déjame acompañarte a la cafetería para preguntarle a alguien. No puedo creerlo. ¿Me plantó? Nunca haría algo así. No pudimos encontrar a sus amigos tampoco. ¿Dónde estará? Ya se fue el chofer. ¿Y ahora qué voy a hacer? Mejor tomaré un taxi. No te puedes ir tú solo. Llamaré a tu mamá. Pero este teléfono es el de mi mamá. Llama a casa o a tu papá. Es que no tengo su número. Los celulares lo han arruinado todo. Mi papá no está aquí. Es por eso que mi hermano iría a la casa. Mi hermano y mi papá no se llevan. ¿Y qué vamos a hacer? Pues si me pides un taxi, me voy a la casa. Y le diré a mi hermano que ya no quiero hablar con él nunca. Claro que no, no te puedes ir solo. Pero yo ya estoy grande, Ferija. Sé que lo eres, pero igual es peligroso. Mejor dime dónde vives. No está lejos, en Levent. Está bien, entonces te voy a acompañar. Con cuidado. El taxi llegará pronto. Vámonos, sube. Entra. Aquí vivimos, ahí. Anda. Está bien. Mejor entra. ¿No vas a entrar? ¿Es por culpa de mi hermano? No, bueno, es porque... Sí, yo lo sé, no le des vueltas. No se hablan, lo sé. No te preocupes. Ven. Anda. No, tú entra, por favor, nos vemos. Anda, entra. Ven. Por favor, anda. Can. Can. No te vayas. Ah, estaba a punto de llamarte. ¿Tu hermano dónde está? Me dejó plantado. Ferija me trajo a casa. Ella es la chica que juega como niño, ¿recuerdas? Ferija. He escuchado de ti. Qué gusto. Soy Aisun, mamá de Emir. Gusto en conocerla. Me tengo que ir, pequeño. Nos vemos, cuídate. Pero, ¿no vas a entrar? No, en serio, ya tengo que irme. De ningún modo, al menos espera a que baje el tránsito, será lo mejor. Entra. De todas maneras, quería conocerte. Entra. Anda, Ferija, por favor, entra. Gracias, Ferija. Thank you.
Llamadas perdidas. Can. Oh, ¡qué idiota soy! Que lo disfrute, gracias, señorita. Así que compartes algunas clases con Emir, ¿cierto, Feriha? Sí. ¿Y qué estás estudiando? Administración. Igual que Emir. ¿Y tu familia te obligó a estudiar eso? No, yo quería. Siempre quise que Emir estudiara arquitectura. ¿Va con su personalidad? Pero su papá le dijo que estudiara administración y se metió a eso. ¿Y ya conociste al papá de Emir? Así es. Así que primero te lo presentó a él. No, no hubo ninguna presentación. Coincidencia. Ya veo. Feriha, ¿estás a dieta? ¿No has comido algo? No. Se ve delicioso. ¿Te agrada mi mamá, Feriha? Calma, hijo. Nos estamos conociendo. ¿Hoy no fue Emir a la universidad? No lo vi, tenía una clase doble. Estoy muy molesto con él, mamá. Le mandé un mensaje para que ya no venga. Me dejó plantado. ¡Qué suerte que te encontré! Es mejor que me vaya. Feriha, ¿pero por qué tienes tanta prisa? Quédate un rato más. Le diré a Emir que te invite a cenar. Uno de estos días, el que gustes. Gracias por todo, qué amable. De nada. Nos vemos, Khan. Adiós, Feriha. Risa, déjeme ayudarle. Deje que le ayude, Risa. Ah, gracias, Jalil, gracias. Gracias. ¿Cómo ha estado, Risa? Bien, bien, gracias. Yo no tengo de qué quejarme. Sabe, Risa, me gustaría decirle algo, pero ¿cómo decirlo? Ya sabe, cuando se encuentra uno bien... Jalil, hijo... Todo va a tomar su debido curso. Pero aún no es tiempo. No podemos hablar de estas cosas. Antes de su tiempo, todo tiene su momento, hijo. Que tenga un buen día, Risa. Tú también. Si Feriha no hubiera estado, Khan se hubiera venido solo, ¿no es así, Emir? No escuché, mamá. Te lo compensaré, hermano. Va a ser difícil. Bueno, entonces mejor me voy. Emir te llevará a tu casa. No es necesario. No, no. Deja que te lleve. Después puede regresar, si no se le olvida. En serio, no es necesario. Tiene que ganarse un corazón por aquí. Así es. Regresa pronto. Ven de nuevo, Feriha, para que juguemos. Gracias por sus atenciones, señora. De nada. Bonita, ¿verdad? Creo que no se hablan mucho.
No, no se hablan. ¿Te lo dijo Feriha? No, lo intuyo. Ella es como tú, es un amor. Es un poco rara. No es como las otras mujeres que he visto saliendo con Emir. Se viste de diferente manera. Es diferente. Yo digo que es hermosa. Le dije a mi hermano que si no anda con ella, lo haré yo. Está bien, no te enfades. No dije nada malo. Solo quiero saber la vida de Feriha, si va a estar en la vida de mis hijos. ¿Está bien? ¿Ya supervisaste todo, hija? Me gusta, mamá. Sencillo, pero elegante. ¿Sencillo? Oh, Lara, increíble. Buscaba a un hombre para esta creación. Sencillo. Sí, suena muy práctico. Sencillo. Te lo he dicho, mamá. Deberías dejarme el negocio. ¿Te gusta, verdad, hija? Quería un estilo minimalista, sin nada de ornamentos, pero elegante. Su calidad habla. Pero tengo un problema. No quiero presentarlo con espectáculos de moda tan complejos. Todas esas luces y glamour entorpecen esa simplicidad. Debo presentarlo a la gente de una manera muy natural, ¿sabes, Lara? Sí. Sencillo, natural y simple. Publicidad en vivo. Mamá, ya sé qué vamos a hacer. Puedo irme sola. Omzumda başın eksik, yatağımda kokun. Tenimde tenin eksik, geldi bir dokun. Gecelerden uykum eksik, yüzde tebessüm. Elimde elin eksik, yaşlı hep gözüm. Kansu, por favor, pon esto en su lugar. No lo dejes tirado en la sala. Pero no los quiero, los voy a tirar. ¿Cómo, tirarlos? Si algunos todavía tienen etiqueta. ¿En verdad quieres tirarlos? ¿Qué sucede, Sanem? ¿Acaso mi papá no pagó por eso? ¿Desde cuándo te preocupa tanto el dinero de mi papá? No está. Claro. Es viernes por la noche. El joven Koray no se conectaría mientras sale con Feriha.
sucede? Son lindos. ¿Por qué me los estás enseñando? Porque los vas a usar. ¿Los voy a usar? Es una creación. Sencillo. Yo le puse el nombre. Vas a ir a tus clases usando esto. Tus amigos preguntarán sobre ella y nos harás publicidad al usar la ropa que verán que es bonita. Y la línea les gustará mucho. No creo que tu mamá necesite publicidad. Todo el mundo lo necesita. Mi mamá podría hacer un desfile de modas, pero esta línea es diferente. ¿Qué tal si tiro algo sobre ellos por accidente? No están aseguradas. Solo ten cuidado, Ferija. No va a pasar algo. Aquí tienes. Muchas gracias. Publicidad en vivo, ¿eh? Lo hiciste para ayudar a Ferija, ¿cierto? Porque estoy molesta con Kansu. No entiendo qué es lo que harás con todo eso. Los usaré en la universidad y daré la dirección de Lara a los que les gusten. Ay, por Alá, pero no hay nada escondido en esto, ¿verdad? No. Debo limpiar aquí. Ay. Emir Sarrafoglu, un soltero va de compras. Ferija. ¿Con el chico todo se terminó? ¡Ey, ey, ey! ¡Está bien! ¡No te pongas así! ¡No volveré a preguntar sobre el tema! Soy tu madre y me preocupas, Ferija. Bueno, Alá sabe mejor de todo esto. Te dejo, me voy. ¿Estás intentando olvidarla bebiendo así? Mensaje de Coray. Él está así cuando no está cerca. Thank you.
estaba tan mal anoche. Bebió mucho. Ni siquiera se nos acercó. No nos habló. Koray fue el único que habló con él. Me pregunto de qué hablarán. ¿Quién sabe? Pero nunca había visto a Emir así. Bueno, estoy manejando. Hablamos luego. Sí, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Así que estás mal. Es momento de alegrarte. Con cuidado, Risa. Nos vemos. Buena suerte. Buena suerte, papá. Gracias, cariño. Limpia un poco, hija. Gulfidán va a venir. Preparó comida deliciosa para nosotros el otro día, que estaba exquisita. Ahora haré un pastel. Madre, tengo que salir solo una hora. ¿Está bien? ¿Qué? ¿A dónde vas a ir? Tengo que ir a comprar un libro. ¿Y si tu papá se da cuenta, qué le voy a decir? ¿Qué tal si cree que es mi culpa? ¿Qué se supone que debo hacer, mamá? ¿Que ni siquiera puedo ir por libros? Está bien, no empieces. Tranquila, está bien. ¿Tienes suficiente dinero? Sí. Bien. No llegues tarde, Ferija. Nos vemos pronto. Ten cuidado, nos vemos. Es mi culpa por estar preguntando cosas que no debía. Ferija, ¿a dónde vas, hija? Oye, papá. Tengo que ir a comprar unos libros. Voy a ir cerca de aquí. No deberías ir sola, es peligroso. Gulfidán va a venir, mamá está ocupada. Regresaré en una hora, ¿sí? Sí, sí. No tardes mucho, estaré al pendiente. ¿Eh? Está bien, papá. Corre con tu novio. Tal vez es momento de decírselo a alguien. Ferija, te mostraré de lo que soy capaz. ¡Quiero mi dinero, bastardo! ¡Págame! ¡Cállate! ¡Te voy a pagar cuando tenga dinero! Mehmet, invertí mucho dinero en ti para este negocio. ¡Quiero que me pagues ahora! ¡Te dije que te callaras! ¡Te pagaré cuando trabaje! ¡No quiero esperar más, Mehmet! ¡Ya lo verás! ¿A dónde crees que vas? ¡Con tu padre! ¡No te dije que te buscaría en tu casa, imbécil, eh! ¡Vete, te mataré! ¡Estúpido! ¡Lo pagarás, imbécil! ¡Te arrepentirás si no me pagas! ¡Te arrepentirás! ¡Te lo advierto! ¿A quién matarás, idiota? ¡Mehmet, espera! ¡Mehmet, alto! ¡Ya basta! ¡Apártese! ¡Alto! ¡Me debe ¡Detente! Dinero! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto si no me pagas! ¡Púdrete! Mehmet, ¿por qué estás actuando así? Está bien, Jalil. ¿Quién es ese hombre? ¿Qué es lo que quiere? No te preocupes. Solo un viejo amigo. ¿Acaso le debes mucho dinero? Algo así. Le pagaré lo que le debo cuando tenga trabajo. Mehmet, ¿quieres trabajar para mí? ¿Qué sucede, Kazu? Déjame ver, mi mamá me habló de eso y no pude verlo. Lo verás después, Pelín. Déjame verlo, quiero verlo, Kansu. ¿Acaso no ibas a salir? Sí, pero ¿tú qué estás haciendo aquí? Nada. Solo dejo la revista para que la tiren cuando venga el conserje. ¿Estás tirando la revista donde está Ferija? Pensé que la querías. No. No, solo... ¿Hola, papá? ¿Ya llegaste? Ya voy. Nos vemos. Nos vemos. Anda.
Coray Onat intima con una joven. Hola. ¿Está buscando al señor Emir? Está arriba. Por favor, pase. Muchas gracias. Está muy concurrido este día. Emir, no puedo dejar que estés así. ¿Podemos pasar por esto juntos? Hande, ya dije que no, ¿entiende? No necesito tu ayuda. ¿Qué? ¿Tienes miedo de Gunse? ¿Es por eso que no le hablas a Ferija? ¿Y qué tiene Gunse? Mira, me dijo algo que es muy extraño. Ella cree que hay algo entre nosotros, nos vio juntos. Ferija. ¿Acaso debería tirar esto? Coray Onat intima con una joven. Beni orada çocuk yanım bile sarıp